Mis hermanos, buenos días, nuevamente fortalecidos en el Señor y en quién más, ¿no? Podemos encontrar en Él fortaleza cada mañana. Le invito por favor a que vayamos juntos a una cita que se encuentra en la Epístola a los Romanos, Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 29, Romanos 8, 29. Ese Dios poderoso que llamó a Abraham, que llamó a Moisés, conforme a un propósito preestablecido para ellos, es el mismo que nos ha llamado a nosotros igualmente. Romanos 8, 29, dice la palabra de nuestro Señor así, exactamente en ese versículo, y es el que quisiera nos llevásemos en este día de reflexión, de meditación, para saber y entender que en el mar de situaciones que podemos enfrentar, hay un propósito en esa soberanía de nuestro Dios. Romanos 8:29. 8:29. Porque habiéndolos conocido previamente, ¿a quiénes? A ti y a mí. ¿Qué sucedió? Nos conoció. Nos conoció obviamente en un plan y en un propósito. Y habiéndonos conocido, Él nos lleva y nos fortalece y nos hace permanecer en un propósito. Y el versículo que hoy vamos a llevar en nuestro corazón es el que en el versículo 28 nos dice de esta manera. Y nosotros sabemos que a los que aman a Dios, Él los ayuda en todo para bien. Sabemos, nosotros, dice el apóstol Pablo, es decir, no solamente Él, sino también todos aquellos que habían conocido la verdad y estaban en el mismo propósito que Él, así como tú y yo estamos en este mismo propósito en el cual Dios nos ha llamado. Nosotros sabemos que a los que aman a Dios y le amamos, no porque nosotros le amásemos primero, sino porque Él nos amó primero, por eso le amamos nosotros, según nos expresa el apóstol Juan en su epístola. Él los ayuda ¿en qué? En todo para bien. Los ayuda en todo para bien. Obviamente, no debió haber sido fácil para Noé enfrentar a un mundo que le era adverso, a un mundo que le era contrario, a un mundo que no creía en Dios, a un mundo que constantemente se corrompía más y más, a un mundo que se alejaba cada vez más de Dios. No debió haber sido fácil conducir a su familia por el mensaje en el camino del Dios Santo, del Dios Poderoso, sobre todo el Dios Santo. Una circunstancia más o menos semejante es la que nosotros podemos enfrentar el día de hoy. No es fácil, hermano. No es fácil estar enfrentando la situación en el mundo en que vivimos. No es fácil enfrentar la oleada de corrientes, de doctrinas extrañas y permanecer firme en el punto que Dios nos ha puesto. No debió haber sido fácil tampoco para Moisés haber llevado a cabo la obra que Dios le había encomendado, pero el Señor nos dice en su palabra, todo ayuda para bien. Aún las situaciones que no podemos entender, como le ocurrió a Josué, no debe haber sido fácil para Josué sobreponerse a la derrota en Jai. De hecho, no lo fue. La Escritura lo marca de esa manera. Pero ¿qué hizo Josué sino fortalecerse en Dios? ¿Qué hacía Moisés sino fortalecerse en Dios? ¿Qué hacía Abraham sino fortalecerse en Dios? ¿Qué hacía Noé para poder enfrentar aquel mundo? Fortalecerse en Dios. Pero aún las cosas que no entendían ellos, que estaban sucediendo de esa manera, les ayudaban y cooperaban, dice la versión griega, todo ayuda, todo coopera para bien.
¿Y qué es lo que coopera? Todo aquello que Dios pone en nuestro camino para que ayude al propósito al cual Dios nos ha llamado. Leemos el versículo 28. Y nosotros sabemos que a los que aman a Dios, Él los ayuda en todo para bien. A los que designó anticipadamente para que fueran llamados. A los que designó anticipadamente para que fueran llamados. Ahora, por favor, te invito a una cita que se encuentra en el capítulo 41 de Isaías, que es donde permanecimos el día de ayer. Isaías 41. Vamos a llevarnos la cita de Romanos 8, 28, 29, pero vamos a partir del contexto que habíamos hablado en Isaías. Isaías 41. Nos quedamos en el versículo 7. Dice: El carpintero anima al orfebre que moldea con el martillo y pule, diciendo: Está listo para la soldadura. Luego afirma la obra con clavos, de modo que no se tambalee. De modo que no se tambalee. Es decir, de modo que quede firme, de modo que no pueda moverse. Es lo que hace el Señor con nosotros. Si nosotros vemos en el contexto, el pueblo de Israel estaba desconsolado porque aparentemente Dios se había alejado de ellos. Pero aún en el destierro, aún en la situación complicada que ellos vivían, Dios se revela a ellos con una palabra, con una palabra. ¿Cuál es la palabra que les habla? Confíen que yo los he fortalecido. Y ahora vamos a detenernos en el versículo 8. Le dice: Ahora pues, Israel, siervo mío, Jacob a quien yo escogí. El libro de Romanos nos habla exactamente de lo mismo. Yo te escogí y todo coopera, todo ayuda para bien para aquellos que aman a Dios. Ahora pues Israel, versículo 8 del 41 de Isaías, siervo mío, Jacob, siervo mío, mi sirviente, mi escogido, a quien yo determino para que haga tal o cual obra, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo, a quien he fortalecido. Y a partir del versículo 8, tú encuentras cómo Dios se revela y le dice: Te he fortalecido. ¿Quién fue el que fortaleció a Moisés cuando quería regresar en la obra que Dios le había determinado? No encontró la mejor circunstancia. Cuando él fue a llamar al pueblo para que procedieran a la libertad a la cual Dios los estaba llamando, el pueblo no lo reconoció. Es decir, inmediatamente las cosas no sucedieron como él hubiera imaginado que habrían de acontecer. No se manifestaron inmediatamente los milagros, no sucedió inmediatamente lo que Dios le había dicho. Él le habló a su pueblo y les dijo que Yahvé Dios lo había enviado, Yahvé Dios lo había enviado. Sin embargo, las condiciones resultaron diferentes. Inmediatamente no se procedió la gran liberación que ellos estaban esperando. El pueblo empezó a desconfiar de él. Mira lo que nos ha acontecido, mira lo que nos ha pasado. Sin embargo, eso estaba cooperando para bien en la vida de Moisés, para que Dios pudiera manifestar aún más su poder. Aquí dice la Escritura: Yo escogí a Abraham, mi amigo a quien he fortalecido. Yo te llamé, hablándole al pueblo de Israel desde los extremos de la tierra y desde las regiones remotas, y te he dicho: Tú eres mi siervo, yo te he escogido, no te he desechado. Cuando Dios habla esta palabra a un pueblo que se creía desechado por Dios, que se quería que en apariencia estaba olvidado de Dios, Dios le habla y le dice: No te he desechado, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios, te he fortalecido. Nuevamente llega esta palabra en el versículo 8. Yo te he fortalecido, Abraham le dice. Luego le dice a su pueblo: Yo te he fortalecido, ciertamente te he ayudado. Hermano amado, todos enfrentamos luchas y adversidades. Aún en el propósito de Dios, estamos enfrentando luchas y adversidades. Simplemente hace unos momentos. Hace unos 10 minutos antes de iniciar, teníamos todo previsto. De pronto, un apagón, se va todo. ¿Qué tenemos que hacer? Yo le dije a mi esposa: Confía, ahorita va a regresar la energía eléctrica.
¿Por qué? Porque sabemos que estamos en el propósito de Dios. Y en ese propósito de Dios necesitamos nosotros descansar y fortalecernos. ¿Qué es lo que nos fortalece? Ahorita mismo puedes estar enfrentando una lucha en tu corazón, en tus pensamientos. Puedes estar enfrentando una lucha de que la palabra de Dios no produce vida en ti. Sin embargo, la palabra no vuelve vacía. Puedes estar enfrentando una lucha de no aceptar lo que la palabra dice. Mas, sin embargo, necesitamos confiar en lo que Dios dice, en esa palabra que está por anticipado para cada uno de nosotros. Él nos escogió desde el principio. Si nosotros nos vamos a la segunda epístola, a los Tesalonicenses, le dice el apóstol, porque Dios los escogió desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu. ¿Dónde encontramos nosotros nuestra fortaleza? En la palabra de Dios. Vamos a ella y nos consolamos. De hecho, el capítulo 40 de Isaías así le dice, consuela a mi pueblo. ¿Y cómo vas a ser consolado? ¿Cómo vas a ser fortalecido sino con la palabra de Dios? ¿Cómo vas a llenar tu vida de fuerza para no tambalearte, para no caerte hacia un lado, hacia otro? Solamente con la palabra de Dios. Por eso le dice el Señor, esfuérzate. Y en el esfuerzo personal de la búsqueda de Dios es como vas a encontrar la fortaleza de Dios. Fortalézcanse en el Señor, en la fuerza de su poder. Hermano, la situación que enfrentó Abraham tampoco fue fácil, pero tenemos la esperanza y tenemos la convicción del llamado que Dios les hizo. Y el llamado de Dios no significa necesariamente que vas a servir en una obra, en una tarea. Muchos entienden el llamado de Dios como es servir en la gran obra. Vemos cómo Dios llamó a Moisés y efectivamente le llamó a una obra y ahí conoció el poder de Dios. Pero el mayor llamado que tenemos cada uno de nosotros es a caminar con Dios. Ese es el llamado, a caminar con Él. Si en ese caminar con Él, Él nos delimita, nos asigna una tarea, caminamos en ese propósito. Pero el llamado primario de Dios es a caminar con Él. Abraham no fue una gran obra a la cual Dios le llamó. No liberó a un pueblo como Moisés. Tampoco enfrentó a enemigos, a ciudades enemigas como lo hizo Josué. Tampoco fue el gran David que pudo enfrentar a todos los enemigos que circundaban al pueblo de Israel. Tampoco fue un Salomón que le tocó ver y a realizar una gran obra, pero la obra más grande es a la cual Dios nos llama. Tampoco fuimos llamados, en este caso algunos, a la obra que Dios designó para Pablo. Tampoco hubo milagros o se han realizado entre nosotros que los quisiéramos, pero el llamado primario, el llamado primigenio es a caminar con Él y todas las cosas ayudarán para que nosotros lleguemos y estemos con Él y permanezcamos en salvación. Por eso la Escritura nos dice constantemente, yo te he fortalecido. Si nos vamos al capítulo 41, podemos ver cómo descendiente, dice, de Abraham, mi amigo, a quien he fortalecido. ¿Fortalecido a Abraham para qué? Para llevar a cabo su propósito. Abraham caminó con Dios, al igual que Noé, al igual que Enoc, al igual que Samuel, al igual que Gedeón, al igual que David, al igual que Simeón en el Nuevo Testamento, al igual que Pedro, al igual que Pablo, todos ellos caminaron con Dios y fueron fortalecidos en cada circunstancia. Hermano, el caminar en el propósito de Dios no implica que las cosas vayan en todo momento como iban para Salomón, un Dios ayudándole. En ocasiones implica los naufragios que tuvo Pablo, situaciones en las cuales él había perdido toda posibilidad y esperanza de vida. Mas, sin embargo, en esas circunstancias, dice la Escritura, que él nos fortalece. ¿Cómo nos fortalece? En el caso de Elías, le vinieron y le sustentaron. En el caso de Pablo, en ese naufragio, un ángel le habló, perdón, y se fortaleció. ¿Qué le fortaleció? Una visión. ¿Qué le fortaleció? Una palabra. ¿Qué le fortaleció? Una promesa de esperanza que Dios había determinado para él. Le dice, yo te llamé
Y de lo que debemos estar convencidos tú y yo es que Él nos llamó, de que Él nos escogió, que caminamos en un propósito de nuestro Dios y que ese propósito habrá de cumplirse porque Él así lo ha establecido. Entonces, hermano, esforcémonos. ¿Por qué? Porque la fortaleza proviene de Él. Dice el versículo 9 final, yo te he escogido, no te he desechado. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Y nuevamente, versión Peshita dice, te he fortalecido. El día de mañana hablaremos de la ayuda, pero dice aquí, yo te he fortalecido. ¿Qué dice Romanos 8:28? Todas las cosas ayudan para bien. Aún, hermano, las que no nos son cómodas a nuestra carne, aún las que nos producen sufrimiento, aún las que nos producen escasez. Pero dice la Escritura, todo lo puedo en el Cristo que me fortalece precisamente. ¿Y qué es lo que dice la Escritura aquí? A quien he fortalecido. En ocasiones en la carrera encuentras situaciones que te hacen caminar en debilidad, pero en la debilidad es como encuentras la fortaleza de Dios. Permíteme nada más, si nos vamos a Romanos capítulo 4, vamos a ver cómo Abraham se fortalecía en la esperanza. Y así lo dice la Escritura. Romanos 4 dice, sin debilitarse en su fe. Debilitarse. Hay algunos que se debilitan en la fe. ¿Por qué se debilitan? Porque piensan que Dios en esa circunstancia no está cooperando para bien. Pero la Escritura dice muy claro, todo coopera, todo ayuda para bien. Es decir, que todas las cosas que nos acontecen, la enfermedad que Dios permitió que pasases, la situación o tribulación económica que estás viviendo, la circunstancia adversa y difícil, todo ayuda para bien, hermano. Ayuda para que te fortalezcas en fe. ¿Por qué el Dios que tiene todas las cosas, que es dueño de la plata y el oro, te mantiene en una situación en la cual no sales de una cuando caes en otra? ¿Por qué? Porque necesitas fortalecerte en fe. Necesitas aprender de todo tu corazón que Él es el proveedor. Necesitas saber que Él tiene el control de todas las cosas. Y eso, hermano, es un caminar con Él, es un aprender con Él, es saber que Él está contigo. No te rindas ante la adversidad. Hoy por la mañana fue una prueba para mí. Apresurado en hacer una cosa y otra, de pronto la energía se va. ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Empezar a lamentarse, empezar a reclamar, empezar a mandar mensajes? No, no, confiar en Dios, hermano. Confiar en Dios, ahorita va a regresar y regresó. Quizá fue un poco de prisa para reanudar todo, pero aquí estamos en ese propósito, porque sabemos que Dios nos da una cita cada mañana para fortalecernos con su palabra. Así es que no te rindas. Dice la Escritura, esfuérzate, levántate, busca a Dios. Dice el versículo 19 de Romanos 4, y sin debilitarse en su fe, aunque contempló su cuerpo muerto. ¿Qué significa esto? Que no tienes en ocasiones posibilidades de nada, pero cuando no hay posibilidades de nada, ahí es cuando Dios se glorifica. Todo ayuda para bien. Cuando pensó Josué que no había posibilidades de poder seguir avanzando porque una ciudad menor, Jai, lo había derrotado, entonces Dios su corazón, se fortalece en Dios, encuentra en Dios la respuesta y entonces puede avanzar. No se debilitó en su fe. Cuando Moisés es cercado, no solamente por el desierto, sino por un mar, se fortalece en Dios. Mientras unos están refugiándose y fortaleciéndose en Egipto, queriendo regresar allá, él se refugia en Dios. ¿Tú conoces a aquel rey que se apoyó en el bastón, en la caña de Egipto y fue derrotado? Todo aquel que se apoye en el hombre será derrotado, pero el que se apoya en su Dios, el que se fortalece en su Dios, como dice el profeta Isaías, entonces encontramos ánimo para seguir, no estamos tambaleándonos o moviéndonos hacia un lado, hacia otro, seguimos firmes y constantes. ¿Por qué? Porque el que nos fortalece es nuestro Dios. Sin debilitarse en fe, aunque contempló su cuerpo muerto. Aunque aquella situación esté muerta, hermano, Dios la levantará.
Ellos vieron el cuerpo, los discípulos de nuestro Señor en una cruz. Lo bajaron, estaba muerto. Su fe se debilitó. ¿Por qué? Porque pensaron que todo había terminado, que todo había acabado. Entonces, cuando pienses, cuando tus ojos te muestren que todo ha acabado, miremos con los ojos de la fe. Veamos lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha preestablecido. Un propósito más allá de lo que nuestra vista puede ver. Él había visto a su hijo levantarse de entre los muertos. Y levantándose él de entre los muertos, nos veía a nosotros también llevados con él para la gloria. Por eso te digo, el propósito no es la obra que nosotros realizamos aquí. El propósito primario, fundamental, primigenio, es caminar con él. Qué bueno que en ese propósito de ir con él, hay una obra en la cual nosotros podamos ver cómo Dios se manifiesta. Pero no es lo principal. ¿Qué le dice el Señor en el Evangelio? Apártense de mí, hacedores de iniquidad, nunca les conocí. Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, apártense de mí, nunca los conocí. Hermano, el mayor propósito es que caminemos con Él, que estemos con Él. Así es que no te sientas desalentado porque quizás no has sido llamado a la gran obra, al gran ministerio. El gran ministerio, hermano, es estar con Él, vivir y habitar en su propósito, obedecer a Dios. El propósito de Dios para Abraham fue solamente que se fortaleciera en fe. Fue que esperara. 100 años, hermano, esperando hasta que vino la promesa. Vivió una vida hermosa, cómoda. En ocasiones, Dios le proveyó. Fue un hombre rico. Sin embargo, ese no era el propósito de Dios. El propósito no era la riqueza, el propósito no era que Salomón viviera en un palacio. Dios le dio todo. El propósito era que su corazón estuviera con él, que nunca se apartara de él. El propósito de Dios para David no era llevarlo a ser un gran rey. El propósito de Dios para él iba mucho más allá. Traer por medio de él la simiente santa y que él estuviera a su lado. El propósito de Dios no es una obra. Propósito de Dios es estar con él. Dice la escritura, aunque contempló su cuerpo muerto, el cual era de 100 años, y la matriz muerta de Sara, no dudó de la promesa de Dios como un incrédulo, sino que fortaleciéndose en fe, dio gloria a Dios. Veía hace días un filme, una peli, como dicen por ahí, una película cristiana, obviamente. En la derrota le alabamos. En la victoria le alabamos. Hermano, no alabemos a Dios solamente en la victoria. En la victoria le alabamos. En la derrota le alabamos. Es curioso, pero en la victoria celebramos, pero nos alejamos de Dios. En la gran victoria que Dios y gran descanso que Dios le dio a David, se alejó de él. En el gran descanso y en la gran victoria que Dios le dio a Salomón en todos sus alrededores, se alejó de él. Parece que las derrotas nos levantan delante de Dios, nos hacen buscar a Dios, y parece que las victorias nos alejan de la victoria del Cristo. El hombre es a la inversa. En la derrota tuya tienes la victoria en Dios. Es cuando tu rodilla se dobla. Y en la victoria es cuando nos levantamos y caminamos y nos alejamos de Dios. Así es el hombre, pero debe ser a la inversa. Debemos de fortalecernos en él. Terminamos. Isaías 41. La palabra de Sion, del Señor, es hermosa. Isaías 41. Dice, a quien he fortalecido, Abraham, yo te llamé. Versículo 10. No temas. Yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te he fortalecido. Ciertamente te he ayudado. También te he sustentado con la diestra de mi justicia. Y más aún en el versículo 13. Porque yo soy Yahweh tu Dios, el que fortalece tu diestra. Y te he dicho, no temas, yo soy tu ayudador. Ese es el Dios que nos fortalece.
Ese es el Dios que en el propósito que caminamos encontramos fuerza en nuestra debilidad. Ese es el Dios que tenemos. El Dios que nos levanta cuando estamos de rodillas. Pero el Dios que nos pone de rodillas cuando nos levantamos. Para que podamos reconocer una sola cosa. Que todo ayuda para bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados, aquellos, y grábese esto, así como lo he grabado yo en mi corazón, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Y el propósito también es para ti y para mí. Quizás obras diferentes, pero el propósito, hermano, es igual para todos. Estar con Dios. ¿Me explico? Las obras pueden ser diferentes, pero al final el propósito de Dios es llevar muchos hijos a la gloria. Ese es el propósito. No nos perdamos en la obra de Abraham, de Moisés. No nos perdamos en querer ser como las obras que Dios pone en otros ministerios. No. El propósito de Dios es estar con Él y todo ayuda para bien. Así es que yo te invito a que en esta mañana terminemos orando. Para que ese propósito de Dios sea cumplido en nuestra vida. Vas a poder quizá enfrentar adversidad, pero no te rindas. Él te fortalecerá. No te des por vencido. Ante el error, ante la crítica, sostente. Ante la adversidad, mantente firme. El viento terminará y podrás continuar. Ante la resistencia de algunas cosas, sigue permaneciendo. No dudes, no titubees. Sigue caminando en fe. Vayamos viendo con los ojos del corazón cada promesa que Dios tiene para nuestra vida. Que al final todo esto acabará y terminará. Después de Jai, la victoria vendrá. Después del mar, habrá victorias en los desiertos. Después de cada circunstancia, Él nos ayudará y nos fortalecerá. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te ruego que toda adversidad sea vencida. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego, Padre, que toda pesadez en el corazón, de que toda confusión en los pensamientos, Señor, de que toda debilidad en la fe sea superada. Que todo poder del enemigo, Señor, sea debilitado, Señor. Que todo poder del maligno, Señor, que todo presión en los corazones, que todo presión en las almas, Señor, que toda fuerza de tinieblas, Señor, sea derrumbada en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos orando. Levantemos oración, hermano, 2 minutos solamente. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesucristo, nos unimos, Señor, como tu iglesia poderosa, en oración, en fortaleza, Señor, rogándote, Señor, la fortaleza para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, derrota, Señor, a nuestros enemigos, a todos aquellos que se levantan en contra nuestra. Oh Dios, los enemigos de la fe, Señor. En el nombre de Jesucristo, los espíritus opresores, los espíritus malignos, Señor. Todo aquello, Señor, que cause enfermedad, Señor, que cause frialdad, Señor, en la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, envía, Señor, tu Santo Espíritu. Espíritu, Señor, envía arrepentimiento sobre nuestros corazones. Envía, Señor, un deseo, un anhelo de búsqueda insaciable de tu palabra y de tu presencia, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, fortalece las rodillas débiles, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, por el poder y la gracia que hay en ti, Señor, levanta al caído, Señor. Atrae al pecador, Señor. Al hermano que se ha alejado, Señor, enfriándose. Ahora en este tiempo, Señor, atráelo al fuego, a la fuerza de tu poder y de tu espíritu. En el nombre poderoso de Jesucristo, infunde ánimo, Señor, a cada corazón. Infunde poder, Señor, a cada vida. Infunde fortaleza de tu espíritu, Señor, para permanecer no tambaleantes hacia un lado o hacia el otro, sino como viendo al invisible, Señor, fortaleciéndonos en fe a pesar de nuestros cuerpos muertos que se debilitan.
En el nombre de Jesús, Señor, aleja todo temor de las vidas, Señor. En el nombre de Jesús, porque si morimos para ti, morimos. Si vivimos para ti, vivimos. En el nombre de Jesucristo, Señor, aleja el temor de nuestros corazones, porque no nos has dado, Señor, espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio propio. Oh Padre, que enfrentemos la adversidad en tu nombre, en el nombre de Jesús, que vayamos cada día cargando nuestra cruz, llevando, Señor, el propósito particular, cada uno de nosotros sabiendo que caminamos no en nuestra propia fuerza, Señor, que caminamos no a la deriva, Señor, sino que cuando nos bajamos de la barca, caminamos hacia ti y nos encontramos contigo, Señor. Que cuando caminamos hacia la tierra prometida, nos encontraremos en ese lugar, en ese templo. Que cuando caminamos hacia ese desierto, Señor, el mejor lugar es entrar por esas cortinas, llegar y encontrarnos con el pan de la presencia y tu presencia misma en el lugar santísimo, Señor. Ahí donde te encuentras con nosotros. Oh Padre, que caminemos claros y firmes en que llegaremos hacia la tierra que tú nos has dado por heredad, Señor. Porque nuestro Rey está en los cielos y desde allá le esperamos, Señor. Maranata, Señor. Maranata, Señor. Tú vienes, Señor. Maranata, Señor. Tú vienes. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Esta mañana. Amén, Señor. Hermanos amados, Dios les bendiga, el Señor les fortalezca. Maranata, el Señor ha venido, y Maranata, el Señor viene. El Señor viene, el Señor ha venido. Ya vino y viene por nosotros. Dios les bendiga, un abrazo. Les bendigo en el nombre de Jesús. Nos despedimos. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, cita en pantalla. Porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Todo cooperará y ayudará para bien. Un abrazo, Dios les bendiga.